Saludos amigos, nos encontramos nuevamente. En este caso sería que seguimos aquí en el hogar de doña María Imelda, haciéndole las visitas correspondientes, ¿verdad? Ahora pues acá nos encontramos con Diana, con José, su servidor, y está doña María Imelda. Entonces vamos a hacerle entrega de otro su regalito que le han mandado doña María Imelda. Entonces vamos a dejar a Diana para que ella nos cuente qué es y quién se lo manda. Muy bien amigos, bienvenidos nuevamente en un video más de nosotros de Chilaventuras GT. Como lo decíamos en el video anterior, pues le teníamos otro regalo aquí a doña María Imelda. Y pues le voy a hacer entrega de su bastón. Sí, un bastón, un bastón. El día de hoy pues venimos gracias a nuestro suscriptor anónimo. Sí. Que se encuentra en Houston. Así es, así es. Entonces el día de hoy venimos gracias a él a entregarle su regalito. Gracias. Ahí le mandan su bastón, mire doña Imelda. Bien, gracias, para gracias. ¿Está bien de esa altura? Está bien, está bien. Porque él utilizaba esto. Este era el que usaba ella. Ahora miren, sí, camine, a ver, camine. Gracias, gracias. Modelo un poco. Sí, camine doña Imelda para que se vaya acostumbrando al... Ahí va doña Imelda. Ahí va doña Imelda, miren. Ahí va muy contenta ella. Ahí viene nuevamente, vean. Ahí viene doña Imelda, muy feliz con el regalo que le ha mandado nuestro suscriptor anónimo. Él no quiso decir quién es, va, pero que es. Valiosa postón que me dio gracia para ella, y Dios que lo bendiga y Dios que lo da más vida para ella. Gracias para usted también, gracias para usted, Señor. Gracias para usted, Señor. Gracias para usted. Y viene a acompañar. ¿Le gusta? Me gusta usted. ¿Está bien la altura del bastón o se lo dejamos más alto o más cortito? ¿Qué dice usted? ¿Se puede lo van a agachar? ¿Sí? ¿Se puede agachar? ¿Más agachadito? Sí, entonces se lo vamos a agachar más, ¿no? No, para que ella se sienta bien. ¿Más alto? No, quiero ya un poquito alto. Ah, bueno. Más alto dice. Así que yo también más alto. Ah, sí, ahí está. Ahí estamos, ahí está Diana haciendo las correcciones para ver. ¿Está bien así? Sí, está bien así. ¿No está muy alto? No, está bueno así, está bueno. ¿Se lo dejaste bien seguro, va Diana? Ahí de la tuerca. Sí, está bueno, gracias. ¿Está bonito? Sí, está bonito, gracias para usted. Sí, está bonito, gracias. Se me un palo, qué uso ya. Gracias. Sí, está así como decía Diana, ya mostraste, ¿va? El bastón. Sí. ¿Hace cuánto tiempo está usando esa madera? Ya tiene unos, a ver cuántos meses. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Sí, pues. Realmente, ¿qué usaba antes de eso? Sí, gracias, para usted, gracias. Gracias, Dios. Está muy bonito, doña María Imelda. Está bonito, ¿eh? Está bien bonito. Sí, gracias. Está muy bonito. Ahí lo usa yo cuando vaya a la tienda, cuando vaya. Gracias, pero usted, gracias. Bueno, entonces Diana, agradezcamos también en nombre del canal, va, esta gran ayuda también, esa donación. Muy bien, pues agradecemos al suscriptor anónimo. Así que doña Imelda, ahí sigue no tiene palabras que decir por el regalo que se le dio. Ahí sí que nosotros pues, nos sentimos muy contentos y. De parte del canal, muchísimas gracias a este suscriptor anónimo, así que hace muy feliz aquí a María Imelda. Igual nosotros nos sentimos muy contentos ahí, sí que entregando regalos, viendo la alegría de ella, le agradecemos mucho. Y ahí sí, si José tiene algunas palabras que decir. Claro que sí, pues es bien... Que nos sentimos felices cuando venimos y hacemos las visitas, doña María Imelda. Gracias. Esperamos, ¿verdad? Esperamos de que más personas, al ver
sus videos, pues también quieran colaborar, y es así, nosotros vamos a seguir viviendo. Por favor, doña Inés. Muchas gracias para usted. Mira, nosotros estamos sentados, se vaya a estar con su No, y el bastón también, son caros, por el tipo de material, ¿verdad? Sí, es cierto. De que son de cuatro patas, le digo yo. Sí. Es bien estable, o sea que con eso usted se va a sentir segura a la hora de caminar. Sí, gracias. Sí, está bueno, doña María Imelda, entonces. Gracias. A usted muchas gracias, por recibirnos en su hogar. Sí, hombre. ¿Se siente contenta? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, contenta. Ay, gracias. Nosotros también nos sentimos muy contentos de que usted se sienta contenta. Yo, gracias por usted. Muchísimas gracias a los suscriptores. Me gastó por el producto, por el botón, esto, sacar, todo. Sí, gracias. Tengo que me dijo ahora que me mandaron. Bueno, muchas gracias, Dios te lo bendiga. Ahí está, de parte del suscriptor le voy a dar un abrazo, ¿me permita de darle un abrazo? Sí, está bueno. ¿Sí? Gracias. Ay, me siento muy contenta de que usted también se siente contenta, así que los suscriptores se van a sentir muy contentos al verla a ella con su bastón. Sí, para mi bastón. Sí, ahí sí podríamos decir, va, que misión cumplida, va, que cumplida. Ya hemos estado cumpliendo con las entregas y con los compromisos que hemos adquirido, va, con nuestros buenos amigos suscriptores, y vamos a seguir haciendo esto hasta donde podamos. Entonces, Diana, si gustas, puedes invitar a las personas para que se suscriban. Muy bien, amigos, por si no se han suscrito a nuestro canal, le hacemos la cordial invitación a los suscriptores para que activen la campanita y que dejen su like. Ahí si algún suscriptor o más de alguien quiere seguir apoyando aquí a doña María Imelda, pues nosotros nos vamos a sentir muy contentos. Ahí abajo pues van a aparecer unos números de teléfono donde se pueden comunicar. Y ahí sí que nosotros nos vamos a sentir muy contentos y muy alegados para nuevamente visitar aquí a doña María Imelda. Igual, muchísimas gracias al suscriptor anónimo, así que estamos muy agradecidos, igual el canal, muy agradecidos por la confianza que nos tienen hacia nosotros y por permitirnos ver la alegría de las personas, cómo se sienten al recibir una ayuda o cualquier cosa, va, como el bastón en este caso. Exacto. Entonces, nos despedimos ya, va. Pues muy bien, amigos, pues hemos llegado al final del video. Espero de que les haya gustado nuestro contenido. Pues nos miramos hasta la próxima. Adiós. Bueno, doña Imelda, entonces primeramente Dios, en una próxima venimos acá a hacerle una su visita nuevamente, ¿oyó? Gracias.